Volvemos prácticamente en marcha ya este juego, las Chivas Rayadas de Guadalajara frente a Jaguares. Las Chivas están listas para este compromiso, un entradón lleno aquí en el Víctor Manuel Reina, usted los ve ahí, los colores de casa listos, tienen ventaja, así se vinieron del Monumental Estadio Jalisco, y esta es la gran novedad hoy en la tarde, Michelle. Luis, cuando vemos aquí, primero el saludo de los directivos, Eugenio Díaz. Sí, el señor gobernador del estado de Chiapas, con Antonio Leonardo, el presidente y dueño del Club Jaguares, que ha hecho un gran esfuerzo por tener un buen plantel, un equipo que es candidato al título. A lo largo de la campaña lo hemos ido mencionando, Adam, y bueno, hoy contra un equipo de convocatoria nacional y ha empezado el partido. Luis Ernesto Michel es el arquero por parte de la Chivas Rayada de Guadalajara. Mayor Talavera en tiempo añadido en el Monumental Estadio Jalisco. Y esa era la pregunta, ¿quién va a jugar esta tarde en las Chivas? ¿Se le dará la confianza? ¿No se le dará la confianza? Finalmente viene este que ya no es joven, Luis Ernesto Michel. Primeros instantes del juego, el goleador del torneo y del partido anterior, Walter Jiménez, dentro del área. Qué bárbaro, Dan, amigos de Televisión Azteca. Sí, efectivamente, un gol de vestidor. Chivas está tocado, quizá de muerte. No la tocan. Sí, no la tocan. Adán, no creas que pasa demasiado. Ortega apunta, el Chepo sigue parado. Y seguramente pensando y dándole vueltas cómo llevar más peligro a la portería del Gato Ortiz, pero con las condiciones climatológicas que ya hablamos todo el partido prácticamente, pues es complicado, ¿eh? Bueno, así están las cosas en esta primera mitad, 23 minutos, 1-0, viene Guadalajara, no hay fuera de lugar, Borboa. Borboa persigue, sobre él Brown se lo quita, aquí viene Edwin, ¡gol de Chivas! Edwin Borboa, esto era lo que no quería Luis Fernando Tena, y los seguidores de las Chivas en la tribuna se levantan. Otra vez la situación está ahí, latente para el Guadalajara. Por lo pronto Borboa pone el empate en este juego. Eugenio Díaz. Una jugada donde toma dormido. Sí. Allá está Edwin Borboa, el autor del gol. Busca la jugada individual. Buen servicio. Llega Diego por abajo. Con 10 en el campo, Alberto Medina estaba recibiendo, atención, buen servicio de Edwin Borboa, el hombre del partido ya hizo un gol, y el servicio para Diego, que llega y por abajo, para dejar sin oportunidad al Gato Ortiz. Aquí el festejo de los seguidores de Chivas Rayadas de Guadalajara, y esto está realmente sensacional. Dio la vuelta a Guadalajara y el global está ahí. Era un Víctor Manuel Reina que está frío, Eugenio Díaz. Y no es para menos. Aquí el asistente, que a mí me parece que es lo que le pide primeramente a la gente de Chivas. Antes de si es falo o no, que había posición adelantada, toca el balón hacia adelante y sí da la impresión de que no hay penal y de que se deja caer. Se dejó caer. A ver, Alejandro Cruz, ¿eh? Sí, lo marca el asistente, ¿no? Sí, Glover lo voltea a ver a Cruz. Ahora, no hay fuera de juego, sería también la jugada, porque salía en ese momento. Ahí no, él arranca bien, se quedan tres jugadores sobre el centro, pero Cabañas, muy astuto, tiene pegado un ojo a la línea y otro al balón, intenta y busca y consigue el penal. Sí, señor, un penal que me parece va a buscarlo y lo consigue con un clavadito. Yo no veo contacto después de las repeticiones de protagonistas alta tecnología, no veo contacto entre Luis Ernesto Michel y Salvador Cabañas. Sin embargo, ya lo sancionó así Manuel Glover, y es tiro penal. Jaguares ante la posibilidad de tomar otra vez dos tantos de ventaja.
Ahora, la cuestión aquí, Enrique, es que el jugador más peligroso, el mejor jugador del torneo, el goleador del torneo, Cabañas, quedó mano a mano con el arquero. Sí. Esa es la situación, como Chivas juega al límite en una jugada que parecía posición adelantada, pero donde entra perfecto Cabañas. Y aquí viene Salvador Cabañas, líder anotador del fútbol mexicano, con 11 tantos. El guaraní, jugador mundialista, en unas 33 días más estará en Alemania. Aquí viene Cabañas, va a atacar diagonalmente la pelota. Cabañas, ¡sí! Ser Cabañas, tenía que ser su líder, y señor Díaz, hágame un favor. Me parece que es fuera del área, lo vamos a ver. Gutiérrez es el hombre de la barrida. Sí, es dentro del área. Es dentro, no, del área. Es dentro del área, pero el Bofo está de espaldas a tu arco. Me parece que es una aproximación a la marca demasiado agresiva, demasiado a destiempo. Lo habíamos comentado de Gutiérrez, que no se sentía quizá muy cómodo en esa posición allá atrás. Y bueno, queríamos más drama, Enrique Garay, que esto. Más drama que esto, imposible. El Bofo Bautista encara con un poco espacio, solo dos pasos previos al balón. Antes el movimiento en la cancha, señor Sequeiro, señor Medina. Así es, el que se va, decíamos, Walter El Lorito Jiménez, y entra Heriberto Ramón Morales, número 14, y acá viene también el 52, Alex Diego. Bien, pues ahí está el movimiento y aquí está la figura del Gato Ortiz. Este gol de entrar resucita. ¡Sí! Chivas están resucitando en el Víctor Manuel Reina, ante la incredulidad de todos. Guadalajara se levanta, empata el global y ahora necesita una más. Así la define el Bofo, de derecha con elegancia. Señor Díaz, dígale que es gol a esa pelota. Hay una infracción, recuperan las Chivas, Reynoso cede, Guadalajara con los segundos finales. Peleando con dureza, Ismael Fuentes también. Guadalajara deseando que la pelota pase al medio campo de Chiapas y jugar en el territorio que ellos desean. Agregarán 3 minutos, ha indicado ya el cuarto oficial. 3 minutos, ahí los tienen. Y así viven en la cancha, en las laterales, en el estadio. Ahí la indicación oficial, 3 minutos extra para que se mueran o resuciten las Chivas, que siguen peleando. Magallón entrega para Sergio Ávila, un hombre de gambeta, peligroso. Otra vez Magallón, la va a meter al centro, busca una cabeza, ¡al remate! ¡Gol! ¡Y no lo puedo creer! ¡Gol! ¡Han resucitado! ¡Con toda su historia! ¡Con toda su pasión! ¡Parece que fue el Johnny García! ¡Remató de cabeza! ¡Señor Díaz, queridos amigos! ¡Nadie lo puede creer! ¡Las Chivas están ganando! ¡Las Chivas se van a meter a la semifinal! ¡Señor Díaz, dígale que es gol a esa pelota! ¡Y podría ser el gol de la semifinal! Increíble, lo anunciábamos, no hacer pronósticos, hay dramatismo, un servicio que viene desde la banda, mucha gente en el área, lo decíamos, Jaguares estaba tirando demasiado atrás, pésima la marca, solo el Johnny, que sube muchos metros buscando encontrar el...